Él es sonriente por naturaleza y elegante, pero hoy tiene la sonrisa y la elegancia bien ganada. Después de un primer tiempo que se mostraba jorobado, embromado, trabado, ¿lo pudieron despachar en el segundo? Sí, la verdad que fue un primer tiempo luchado. Ellos creo que tomaron el control por un momento, pero supimos nosotros mantener la igualdad. Y bueno, nos encontramos con un segundo tiempo con más aire y pudimos plasmar quizás el juego que nosotros pretendemos y eso fue lo que nos llevó también a la victoria. En lo personal me parece que fue tu mejor partido, donde encontraste tu mejor situación en la cancha, levantaste la performance en el segundo tiempo, porque pudiste ser útil al robar y gestar, ¿puede ser? Sí, hoy me sentí cómodo, la verdad. El partido pasado quizás no, donde sentí un poco lo físico quizás, pero hoy la verdad que estuve bien y me sentí muy cómodo. Y bueno, la frutilla del postre no, porque ese es el de Coronda, pero vos pudiste coronar con el cuarto gol, creo que la mejor jugada colectiva de la tarde, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, salió una linda jugada, pero creo que también el primer gol fue una linda jugada. El arranque creo que tocamos solamente la pelota nosotros y terminó en gol a los, no sé, 15 segundos, creo. Sí, 19 segundos. 19 segundos, pero la verdad que sí, también el último gol fue lindo y gracias a Dios pude convertir yo. Bueno, hablé recién con Matías González sobre su llegada a Buenos Aires. Vos no venís de tan lejos, pero bueno, ¿cómo es asentarse en Sportivo Barracas, estos primeros partidos? ¿Cómo te sentís? No, la verdad que bien. Es un club, la verdad, que te da las comodidades para que el jugador se preste al 100% y creo que nosotros tenemos que estar a la altura para demostrarlo. ¿Tu puesto sería ahí donde estás desarrollando, en tándem con Celso, poniéndote el overall, estando atento también para sacar la primera pelota en ofensiva? Sí, la verdad que en el mediocampo se genera juego y también se lucha, así que la verdad que tenemos que estar preparados para las dos cosas, cuando no la tenemos tratar de recuperarla y cuando la tenemos tratar de hacer jugar el equipo. Finalmente, bueno, se ve que la localía les está sentando bien, un triunfo obviamente que nunca viene mal, pero hay que seguir derecho, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, nos sentimos cómodos acá con la cancha grande, donde podemos quizás plasmar el juego que nosotros queremos, pero hay canchas que quizás no son de la misma, de lo largo, digamos, de lo grande, y hay que saber acomodarse también esos partidos. Muy bien, será el comentario, el raconto del partido, de quien para mí fue la figura junto a Matías González en el segundo tiempo sobre todo, Mauro el elegante Bustos, de Sportivo Barracas. No, muchas gracias.